totalmente fortuito. Yo, digamos que yo caí aquí en paracaídas. No, es una empresa familiar y esto estaba desarrollándose y yo pensaba, tenía otras ideas, pero bueno, en mi casa me comentaron que esto iba a empezar y bueno, pues me apunté. Yo prefería venir más tarde, prefería hacer un máster, hacer otras cosas y en mi casa me dijeron, no, ahora o si no, ya veremos. Entonces lo pensé bien y dije, bueno, pues voy a aprovechar. Y bueno, pues dentro de todo, pues nos ha ido bien, pero fue totalmente así fortuito, no me había preparado yo para dedicarme a puertos. Pues nosotros somos más que nada logísticos en lo que es portuario y ferroviario. O sea, cargamos y descargamos barcos, charteamos barcos, alquilamos barcos por tiempo o por viaje. Hacemos las aduanas de las mercancías, las agencias de los barcos y estamos en muchos puertos. Estamos en Gijón y Avilés, estamos en Bilbao, aquí en Tarragona, en Sagunto, en Huelva. Ahora vamos a Omán mañana nosotros también. Omán, en Salalah, en Omán. Tenemos proyectos en Gante. Y bueno, estuvimos en Sevilla y estamos queriendo volver a Sevilla otra vez. Y luego la parte ferroviaria. Y bueno, trabajamos sobre todo carga general y graneles. Siderúrgicos. Y luego muchos minerales, abonos, cereales. Poco carga general y granel. También participamos en una terminal en Bilbao de contenedores. Pero eso más bien como una participación, no como gestión pura. Y luego estamos en la parte ferroviaria, cargamos trenes, tenemos vagones y cargamos trenes. Y trabajamos para lo que es Hacerlor, muchas toneladas. Y luego tenemos terminales en las fronteras de Hendaya e Irún, por Bou y Perpiñán, eso es el Mediterráneo. En Barcelona, en Sagunto, en Madrid, en Pamplona, propias. Y luego colaboramos con otros agentes que tienen otras terminales. O sea que somos eso, logísticos, portuarios y ferroviarios. Muy poco femenino el tema, pero bueno, ahí estamos. Pues en el mundo portuario no hay más mujeres. Y en el mundo ferroviario tampoco. Y pues ahora mismo vengo de una reunión del Círculo de Empresarios de Bilbao, que somos como 60 miembros, la única mujer soy yo. Sí, pero me he acostumbrado a estar con hombres, lo que no sé es que creo que es estar con mujeres. Pero me ha tocado estar siempre con hombres y lo llevo bien. No, no, la verdad que un respeto total. Y no, ni más ni menos. El que está hace lo que tiene que hacer y yo no he visto ni una que me hayan, por ser mujer, menos valorado o algo así. Siempre hago un tonto de estos, pero no, no. En lo que es trabajo profesional no he notado yo ningún problema con eso. Pues sí, ya te digo que ahora mismo, mañana vamos a Omán. Mira, vamos aquí. Ya vamos aquí. Esta esquina de Omán, pegadita a Yemen. Ahí vamos a montar Estamos montando una empresa logística dedicada más que nada a almacenes para el tema de granel, para cereal. Tampoco lejos, ¿eh? Para ir aquí, tienes que ir aquí, aquí, aquí y ahora aquí. Antes había que ir pasar por aquí, por Mascat y bajar. Pues sí, eso por trabajo. Luego congresos también en países distintos y luego siempre me ha gustado viajar. Yo conozco bastantes países. Japón no, pero vamos a conocerlo en Semana Santa. Así que, bueno, yo creo que al final, España está fenomenal. Viajas por ahí, te gusta mucho Inglaterra, te gusta mucho Francia, Londres, París, te gusta Estados Unidos, pero luego, viendo el conjunto de los temas, yo creo que España está muy bien. Pero es bueno salir y luego aprecias lo que tienes en casa, ¿no? Pues siempre ocurren cosas así especiales, ¿no? Pero, pues sí, huelgas contra mi empresa en vez de contra en el puerto. Gente que te estaba en huelga contigo y tú tener que subir a la grúa móvil, funcionando con un miedo que te caes y como no lo hicieses tenías la huelga debajo, digo, o monto yo, saco valor al tema o van contra mí. O sea, ese tipo de cosas sí, ahora no, pero hace años que la cosa era mucho más complicada, había más huelgas y más follones, había que sacar la cara de ahí y a lo que fuera, porque era complicado. Pero eso hace unos cuantos años. Me han llamado para ofrecerme, les he dicho que no quiero. Yo no quiero esas cosas cuando me jubile. Además, no me gusta que reconocimientos y que todo el mundo conozca y vea. Y cuanto más incógnita eres, mejor. Entonces, no, de momento no. Igual a los 65 años digo que qué bien, ¿no? Ya me gustaría, pero ahora no, no quiero. Pero me han ofrecido cosas, ¿sí? Incertidumbre vosotros y nosotros, porque ahora está el mundo muy globalizado, cada vez más multinacional, tienes que meterte en grupos grandes. Viene complicado para vosotros y para nosotros. Yo creo que es fundamental una buena preparación en lo que te guste y hallar tu camino. O
pero disfrutar con lo que haces, porque estudiar para algo que no te guste, luego vas a estar un poco amargada. Yo creo que disfrutar con lo que haces. Y poco a poco pues te irán reconociendo, pero está difícil para los que vienen y para las empresas. Ahora fíjate, la operación está de Gamesa, Iberdrola, Siemens, bueno, hay unos líos también ahí. Que los centros de decisión se vayan de Euskadi a otros puntos es complicadísimo. Y eso es para los que vienen a trabajar y las empresas que están trabajando. No viene fácil el tema, pero yo creo que eso es una buena preparación, estudiar lo que te gusta y para adelante. Pero consejos es difícil dar, aparte de eso. Sobre todo estar a gusto con lo que haces. Venir los lunes por la mañana con ilusión a trabajar. Eso es lo más importante. Luego el viernes ya estás cansada, agotada, no puedes más. Pero el lunes venir con ganas, con ilusión y venga, a ver qué bronca tenemos ahora y tal, venga, a solucionar. Eso es lo que creo que es importante.